papá me sacó la sopa de poroto porque ustedes saben que esto lleva tiempo. Sí. Bueno, obviamente te voy a empezar mostrando aquel tipo de poroto que voy a utilizar hoy, que es el tipo de poroto San Francisco, o sea, se compra así. Y lo que yo hice fue ayer dejar ya esto en agua para que se vayan hidratando, entonces se ablanden mucho más rápido. Entonces bueno, lo que vamos a hacer es, Ani, cacerola caliente, obviamente, valga la redundancia. Ahí va, aceite, más o menos una cucharada de aceite. Yo voy a hacer un sofrito, como una fritura muy corta, para empezar con los vegetales. ¿Qué voy a tener, Sani? Voy a tener zapallo amarillo. Vamos a tener también cebolla blanca, que va a ir todo junto, en cubos grandes. En este caso, a mí me gusta que se noten los vegetales, ¿verdad? Vamos a agregar zanahoria, más o menos sería una zanahoria grande lo que vamos a agregar ahí. Y lo que vamos a hacer es ir haciendo como un pequeño sofrito previo, ¿verdad? ¿Qué más voy a agregar para dar más sabor? Un diente de ajo picado, en este caso. Ahí adentro va en laminitas. O pueden colocar el ajo entero o las gotitas de salsa de ajo de primicia también, sin ningún problema. Va muy bien acá. Y también vamos a agregar hoja de laurel. Ahí yo le voy a poner ¿Tenés dos. ¿Tenés todavía tu salsa de ajo? Me parece que ya acabaste. ¿Eh? Acabaste con el frasco, me parece. Hoja de laurel. Sani, la agregamos. Hoja de laurel. Y vamos a agregar. Lo que pasa es que uso demasiado. Sí. Ya. Entonces vamos a agregar ahora cebollita de verdeo. Ahí adentro una buena cantidad. Y también van a entrar ya, Sani, acá los porotos. Esto hay que hacer como un, como te digo, un sofrito. Es una fritura, un sofrito muy rápido. Mira el colorido que ya tiene esto. Sí. Interesante. Y qué nutritivo. Sí, así es. Agregamos entonces una pizca de sal para empezar a ablandar los vegetales y entra el poroto ahí adentro, así, directo. Pueden utilizar también el poroto, ¿cómo te voy a decir? El poroto fresco. Sí, así mismo. Cosas. Agregamos caldo, Sani, o agua caliente, caldo de verduras o agua caliente sin problema. Y vamos a dejar ya esto tapado, que empiece a hervir y se vaya ablandando. Algo muy importante en esta sopa de poroto y cualquier tipo de sopa que hagamos, la ebullición tiene que ser tranquila, si no algo que empiece a hervir a borbotones, porque entonces no vamos a tener una buena textura ni un buen sabor. De a poco nomás, de a poco, no apurarle a la sopa. No hay que apurarse. Entonces tapamos ahí, tranquilo, queda la sopa de poroto, se va a empezar a hervir y después le vamos a agregar un poco de fideos, queso y vamos a terminar con las hierbas. ¿Está? Bueno, vellú entonces ahora. Vellú con, o sea, huevo. Antes que el vellú voy a hacer algo. Te dije que iba a hacer también tortillas de papas. Sí, que era el video de Rubén. Sí, cacerola, unas gotitas ahí de aceite y lo que voy a hacer acá en la cacerola es colocar cebolla que tengo ya cortada en plumas, ahí. Entonces, va cebolla adentro y esto va a ser parte de la composición de la tortilla de papas porque también lleva un poquito de cebolla. Así que dejamos eso ahí, que se cocine la cebolla. Un saludo a César y vamos a empezar con el vellú. Dale. Un kilo de almidón de primicia. Muchos vellú van a salir. Sí. Importante, ¿verdad? Tenemos que hacer mucho. Me parece que como es rico, todos quieren. Ya que si vamos a hacer, vamos a hacer bien. Agregamos un kilo de almidón, vamos a agregar entonces una taza bien grande de harina de maíz. El almidón, obviamente, vos sabes que es de primicia. Claro. Entonces, harina de maíz. Entonces ahí mezclamos bien esto, Sani. Ah, tipo mestizo. Sí, este va a ser mestizo. Lo que hacemos ahora es agregar a la preparación que tenemos acá, la mezcla de almidón con harina de maíz, trocitos de manteca. Más o menos serían dos cucharadas grandes de manteca. Mira, ahí adentro. Sí. Van adentro, vamos a agregar. ¿Hablamos de paquete? ¿Será un tercio por ahí o cuánto? Sí, un tercio. Más o menos un tercio, sí. Serían 70 gramos más o menos. Agregamos dos huevos, sí, que son los ingredientes que más te gustan. Los huevos. Sí. El queso. Tengo que. La misión es la leche. Queso paraguay, ahí está adentro. Mira la buena cantidad de queso paraguay que te vamos a tener. Se le va a dejar tanto. Sí, le quiero agradecer a un gran amigo, Ricardo, que es el dueño del autoservicio que está cerca de mi casa. Ajá. Y él trae el queso, no sé dónde, pero ¿en un queso serio? Espectacular. Tiene un aroma espectacular. Este queso es espectacular. Así que, Ricardo, un gran saludo, un gran abrazo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, ¿te acordás ya, Nico? Te acordás ya. Bueno, sal fina, ahí agregamos. Muy bien. Sani, me agregas un poco de leche. Esto vamos a ir trabajando. ¿Quiero decirlo más, tío, que ese? Ahí. Ese es un bellocito, ¿verdad? Previa, vas presionando y de repente vas a ver como que hay un arenado medio grueso. Sí. Una vez que esto está así, o sea, una vez que está bien compacto, lo que vamos a hacer es ir colocando masa entre manos y vamos a ir apretando así, ¿mira? Ah, tipo arena. Tipo también. Arena. Y entonces ahí vas rompiendo todo y hasta que te quede bien, bien fino. ¡Shani! ¡Shani! Entonces ahí. Y el vellú lo que más tiempo lleva es cocinar, la cocción, ¿verdad? Porque no, o sea, uno tiene que hacer y todo quien come caliente en el, claro, momento. Yo voy a hacer la masa y el que quiere comer va a venir a cocinar. ¿Ah, sí? Sí. Acá uno, claro. Self-service. Carry out. Estamos. Bueno, o sea, este momento es tuyo. Qué compromiso. Dale, 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 bueno, dale. Fuerza. ¡Bien! 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 Bueno, y acá tenemos muchos aspirantes a cocinar porque dijo Jorge que solo comen los que ayudan. Sí, los que hacen su menú. Sí. Dale, Denis. Uno, dos y tres. ¡Bien! ¡Bien!
Ha nacido una nueva ambitucera. Lazarito, bueno, vamos a hacer la tortilla de papas mientras bueno, Denise... He pedido Rubén, así sí, que mientras tiene que venir. Denise sigue jugando con mis ingredientes, vamos a hacer la tortilla de papas. Bueno, ¿cómo tengo se prepara? Tres huevos, Ani, ahí. Tres huevos bien adentro de un bol. Vamos a desligar. Ya, a anotar, Rubén, y decirnos la diferencia entre tortilla española y... Tortilla de papas. Sí, la tortilla española generalmente lleva chorizo colorado dentro de su composición. O sea, lleva unos ingredientes más, tipo perejil, hierbas, más cargadito. Vamos a agregar ahora los tres huevos que tenemos acá. Vamos a colocar una pizca de sal ahí adentro. Sal primicia. Sal primicia, pimienta de primicia. Ay, bueno, mirá el sector que tengo acá. Tengo papas, ¿sí? Papas que pelé, corté en rodajas. Y esto, ¿sabes lo que hice? Le di un pequeño hervor y lo podés hervir, por ejemplo, con agua o lo podés hacer directo en aceite si te gusta más rico. Un poco nomás, no hay que ablandar demasiado. Claro, no hay que ablandar. Hasta que ustedes vean que las papas quedan tiernitas así, pero no están doradas. Lo importante es que no esté muy caliente el aceite si lo van a hacer al aceite. Entonces esto va ahí adentro. Mira, dos cucharadas de la cebolla que habíamos rehogado ahí adentro. Y lo que vamos a hacer ahora es ir mezclando todo. Imagínate, huevo, cebolla, pimienta, sal, ahí, todo bien mezclado. Y tengo ya aquí una sartén que Denise se encargó de ponerle un poco de yuca. Bueno, mezclamos bien entonces esto y lo que vamos a hacer es, en una sartén plana, en lo posible, colocamos un poquito de aceite. Sí. Ahí Obi va a opinar sobre el vellú de Denise. Ahí. Hace ya otro vellú mientras aceite. Sí, vamos a mostrar cómo armamos el vellú enseguida. Entonces lo que hacemos ahora es mezclar bien, rompiendo un poquito la estructura de la papa. Entonces, ahí lo que hacemos es... Adentro va toda esta... Ah, mira, bien. Lazarito, basta. Aplastamos bien esto y así vamos a llevar esto al fuego, Sani. Ah, grandote. Ahí, ya. Y bueno, ¿y te acordás lo que, del elemento principal, del plato principal del día de hoy? Sí, la sopa de porotos. Vino ya el pionero a reclamar. Sí, acá está, te voy a mostrar cómo va quedando. Y es una sopa que hicimos ¿con qué? Con porotos San Francisco. Le pusimos queso, le pusimos queso y arriba trae un poquito más de mezcla de vellú. Bueno, gracias entonces. Gracias, pionero. Entonces, para terminar la sopa de poroto pionero, mira, queso paraguay, ¿te gusta? Queso paraguay, bueno, sí. Hay queso paraguay ahí en la sopa, en trozos medio grandes, y esto se va a ir fundiendo. Y le vamos a colocar un toque también de fideos, de estos fideos tipo nido. Van a ir más o menos dos o tres nidos. Esto igual se deshace. ¿Qué pasó? Recibí un vellú por la cabeza. Bueno, miren la mesa que ya está servida. Tortilla de papa, la sopa de poroto, el vellú relleno. Esta es para mí, ¿verdad? Sí, pionero, claro que sí. Ah, es el mío. ¿Este igual? No. Quiero la sopa para calentarme. ¿Cuál es la diferencia que tiene este con este, por ejemplo? El tamaño. Ah. ¿Cuál es más grande? Boca grande y boca chica. Una sola pregunta. ¿Mañana hay programa? Hay programa. Que le salga bien, ¿eh? Suerte.